Ok, empezamos entonces con la lectura del capítulo 243 de Jujutsu Kaisen, el manga. Todos los jueves en stream, el stream Jujutsero en Twitch a las 20 horas en Argentina. Y distintos horarios, lo pueden ver en la descripción del video. Estamos activos entonces, vamos a leer el capítulo 243, bastante raro, empieza con unas explicaciones. Ah, el action. Ojo que igual estas explicaciones no son del manga como tal, estas explicaciones son del scan. Sí. Y me gusta que lo pongan al principio para entender el contexto de lo que vamos a leer. Bueno, voy a leerlo en voz alta. Lo aclaro por las dudas porque capaz ya alguien piensa que esto está en el manga, no está en el manga, esto es una aclaración del scan. Ok, de hecho, hoy estuve hablando con Anthony y él me dijo que disfrutó mucho del capítulo anterior de 242. Porque entendió todas las referencias. Cuando nosotros estábamos tipo leyendo, que no entendimos nada. No entendimos un coño. Él entendió todo, marico. Me imagino también al público japonés leyendo. Sí, creo que lo disfrutaron un montón. Sí, realmente. Y nosotros como unos suacas de mierda no entendíamos nada. Bueno, vamos. Me encanta la primera página, que Kenyaku haciendo una posecita. Sí. Y este está como, sí. ¿Qué pasó acá? No sería. Upa, se puso denso esto, Se puso denso. ¿Pero por qué se puso denso? ¿Por esto? No, oye, creo que... Por algo más. Sí. Oye, ¿qué pasa? No es que estamos llegando al final. Sí, es punchline. Eso. Esto es lo que siempre había soñado. Ahora mismo probablemente ni siquiera entiendan un poco ni tengan ganas de reírse. ¿Sabe? Pero incluso sus expresiones de fan me parecen adorables. Ken-kun, marija. Qué grande. Y los corazoncitos. No quiero que esto termine. No quiero. Deja de llorar. Arruinarás el ambiente. Aquí se puso serio. Que ya. Lo tocó, huevón. Unas palmaditas en el pecho. No. Ya está bien. Muchas gracias. Tú realmente me hiciste reír. ¿Lo logró? ¡Claro! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía, hijo de puta! ¡Se los dije! ¡Rally, te lo dije! Técnica de inmersión de antigravedad. ¡Tucu! ¿Por qué? Si el Coxo tiene una gran cantidad de energía maldita, entonces ¿por qué no me di cuenta? Ya veo, no quería ser interrumpido. ¿Le cortó? ¡Para! ¡Mató! ¡Le cortó la cabeza! ¡Mató! ¿Le cortó la cabeza? Sí. Esta era... tu intención. Yo sabía, hermano, te lo dije. ¿Por qué no estaban donde estaba? Porque están esperando esto. Hermano, yo se lo dije. Chicos, yo se los dije. Voy a buscar el momento que se los dije. Lo hablamos. ¿Y cuerdas con Maki? No sabemos dónde está Maki. No. Guarda con Maki. Esta era la intención del principio. Te acaba, o sea, no puede matar a nadie. ¡Obvio! ¿No? Amigo. Amigo, la técnica de la cara no es para al más. Fin, gracias. A ver, ya veo. Ya estaba a mitad de camino, es una lástima. Pero mi voluntad será... querida. ¡A la mierda! Sí, obvio, ¿no? Mira, mírale las venas en este pan. No, para mí aquí no muere Kenyaku. No, se va a pasar no. No muere Kenyaku, ni peda. No muere Kenyaku. Amigo. Pero se pierde el cuerpo de Geto. Sí, ya no. Sí, chao, Geto. Geto. No, pero ahora tiene una técnica más OP, amigo. O sea, amigo, se va a pasar atacada. ¿Pues sí? Amigo, no se va a pasar que está al lado, marico. Hay una teoría. No sé si la tiro. Sí, la sabes. De los hijos. Para. ¿Qué hizo Yuyuyuta? El último. ¿Cuál es la teoría? De que tiene que. De alguna forma él está conectado con los hijos. En este caso, los que están vivos. Yuyi. Yuyi y Choso. Choso. Pero bueno, no sé. No puede tener. No tiene mucha base igual. Pero a ver, Yuta debería de saber, debería de tener la info de que Kenyaku es un cerebro y ya. Para mí es hacerle así en el cerebro. Es que por eso es a lo que voy. O sea, no entendería por qué. Se supone que esta es información que le debió haber dado Goyo cuando volvió. Sí. ¿No? Debería. Es como, che, Kenyaku es una vaina que está acá, yo no, lo vi. Pero si no alcanzó. Sí. Tuvieron un mes de preparación. Sí, pasa que no, para nosotros fue tipo el manga así. Tipo, sí, tuvieron un mes. Ah, sí, volvió, claro, sí.
No, yo estaba como, yo estoy... Claro, sí, cuando vuelve, lo acabo de ver animado, entonces... Sí, cuando vuelve... está sellado. Como, nos vemos el 25 de diciembre, para Navidad. Bueno, dale. Tipo. Claro. Sí, 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 sí. Pasa un mes. En mi mente está sellado, porque claro. Estoy con el... No, no, o sea, Yuta debería tener conocimiento de que Kenjaku es un cerebro. Que el, o sea, que lo que existe de Kenjaku es lo que está dentro de esa cabeza. ¿Se entiende? Sí, para sí. Mí Takaba se pasa... para mí Kenjaku se pasa a Takaba. Ya va, pero aquí hay otra cosa también importante. ¿Qué pasa cuando un usuario de manipulación de maldiciones muere? ¡Ay! Salen todas las maldiciones y explotan para verga. ¡Hermano! Nice. No, entonces... Ah, entonces... Pará, ahí está. Por eso no lo mató de una. Solo le cortó la cabeza. Y cortar la cabeza. Ya está. No, el cerebro está vivo. Pero no es el cerebro de Kenjaku, es el cuerpo de... Igual, pará, Geto está muerto igual. Sí, pero está muerto. Pero el cuerpo está contenido por el alma y por la técnica ritual de Kenjaku. Sí, todo bien, pero cuando Gojo lo mata, no pasó nada. Ya va, pero ahí, ¿por qué no pasa nada? Primero, vienes del atentado a las mil maldiciones. ¿Qué hizo él ahí? Liberó todo, mil maldiciones. Sí, sí. Ajá. Ya no él las tenía dentro. Él tenía guardadas 4000 y pico maldiciones. ¿Y qué hizo con esas 4000 y pico? Lanzó un Uzumaki, básicamente las desperdició todas. Sí, sí, sí. Cuando Gojo lo mata, no sale nada porque ya no tenía nada. Sí, igual tampoco, sabemos muy poco de Kenjaku. O sea, cómo se pasa, qué onda con el cerebro. Hay un montón que no tenemos como para... Data, yo creo que tenemos data para... Teorizar igual. Acá puede pasar muchas cosas. Pero el traspaso no lo tenemos así. Acá puede pasar muchas cosas. Muchas. Uy, mira, ahí yo leí más temprano un camino. Muy falopa igual. Muy falopa. A ver. No serías vos, Relic. Si yo un camino muy falopa en el que hay una supuesta referencia a Shingeki no Kyojin. Supongamos, ¿viste la imagen? ¿Viste el panel este de Kenjaku hablando del merch, de la criatura que se crearía y tal? Que sí. Sale como una criatura así como esquelética que parece el titán fundador sí. De Eren. Uh-huh. Bueno, ¿y si aquí él hace un merch improvisado y sale esa criatura y de ahí medio que se une con esa criatura? O sea, mete su cerebro en una maldición, es lo que estás diciendo. No sé si es que no sé tampoco cómo sería específicamente, pero claro. ¿Qué tal si de repente dice, mira, antes de que se pierda todo, la lanzo así como está, la vaina, ¿viste? ¿Qué vaina? El merch. El merch con Tengen. Claro, y todos los humanos de Japón. Dice, bueno, no está completo, lo mando como está y bueno, que salga. Que sea lo que quiera. Claro. No sé. ¿Mató? ¿Atacaba? Takaba está muerto, mira. Takaba está muerto, sí, claramente sí, está muerto. Sí, sí, murió, ahí, murió. Ya, Takaba no se puede... Bueno, sí se puede pasar. La carita, mira. No, igual de algo que estamos seguros, los cuatro podemos decir lo mismo. Sí. Que Marek. No murió. No, yo estoy seguro que Kenjaku no murió. No murió. Es buenísimo. Bueno, yo no está muerto todavía. No murió. No murió. La sonrisita. La sonrisita. Es que, bueno, básicamente que es un limbo eterno en el que está en un show. Y tenemos. Y hay capítulo la semana que viene. No entendí por qué no lo sintió igual. Por eso es L. No, para mí. Sí, L. Eso es L. Para mí no lo sintió porque. O porque tiene que ver con lo que sea que estaba haciendo Takaba, ¿eh? Claro. Que ignora completamente todo lo que está sucediendo alrededor. Exactamente. Pero es como un dominio eso. Es que no saben por qué no se explicó nunca. Es que es claro, es que ese es el tema. Claro, posiblemente sea un dominio, posiblemente no, pero es que estaban como en otra realidad, no estaban en este plano. Y es que para mí era el dominio, No sabemos si es un dominio porque nunca hizo nada a partir de un dominio. Simplemente era un show de comedia eterno. Sí. Barcy eterno, pero. Lo único que sabemos es que todo lo que Takaba creía que era gracioso se hacía realidad. Amigo, yo voy a hacer lo mismo que dije con Majito. En Yaku. Es que Kenjaku. Me gusta, porque que. Kenjaku es lo que muchas otras series quisieron hacer con una persona que es un master plan, sí. De un Madara, me explico, que o un Sexu que sí, movió, sí. Un Aizen, pero mejor, o sea, sin huecos, sin contradicciones. Kenjaku me parece que no, sí. no ha tenido contradicciones, sobre todo. Ninguna, de hecho. Incluso a mí me ha llegado a dar hasta más miedo que Sukuna. ¿Sukuna Kenjaku? Es que sí. Yo en algún punto para mí es más turbio. Más turbio. Sí, mucho. Y en algún momento yo llegué a pensar que es el villano final en vez de Sukuna. Sí. No lo Yuyu sintió. No. No, a ver, Kenjaku es el tipo villano final. Ay, yo no tengo duda alguna. Es que Gege siempre te hace lo mismo, marico.
Ahora es que lo que sea que teoricemos, marico, va a salir con cualquier sí, otra cosa. Sí, no, diferente. No va a pasar lo que ninguno de lo que dijo. No va a pasar no, ninguno, nada ninguno de los. Imagínate que acá teorizaron que se alargaba un capítulo más y que no lo mataba. Imagínate. Bueno, pasó totalmente. Era, para. Yo dije que iba a morir, O sea, estaba a punto de morir. No, pará. La letra chiquita. ¿Qué es lo que planea sí. estando al borde de la muerte? Sí. Algo va a ser ahora. Porque claramente. Lo mismo. Que ya escuchó lo pensó. No, que pero ya pará. Pensó. Ese. Y sí que ya escuché pita hacer. Ah, pero. Tenía pensado el plan X por las dudas. Y como, dale, amigo, siempre tenés un plan. Y bueno, tuvo 1000 años al pedo, así que. No hay que llevarse por ese comentario igual porque esos comentarios dieron por ganador a Goyo. Claro, sí, bueno. Goyo ganó, no sé qué mierda. Claro. Dale, boludo, me estás cagando capítulo. Mentira. El siguiente capítulo. Así todos vamos a... Todo el siguiente capítulo, Yuta hablando con... Literalmente con... fue ese no, mismo sí. panel que decía Goyo ganó. ¿Dónde? Pero por eso vale. te digo, el próximo... Ah, el próximo capítulo. Sale Yuta en el más allá hablando con Rick. ¡Claro! ¡Quita de él! Sí. ¡Ay, de la mano! Ahora sí estamos juntos, mi amor. Sí. ¿Y ahora qué va a hacer? Ahí, Yuta con el cosito. ¡No! ¡No! ¿Te imaginas? ¿Yuta con el qué? ¡Yuta con el qué? Me muero. No. Posibilidades. Uno. No. Kenjaku cuerpo de... Te acaba. Kenjaku cuerpo de... No Yuta, creo. Muy jodido. No, creo. Muy, es pero sería Ricardo. Y es muy fuerte Yuta. Tiene que estar con la No, es que aquí tenemos que tener en cuenta que Kenjaku a lo mucho tiene un movimiento. Sí. Sí. ¿Cómo, no, cómo o capaz, o, capaz o no, para mí tiene un plan. Yo creo que este cuerpo la queda. Sí. Porque dice, sí, chao, ya está, ya está. Su voluntad hace de edad significa que evidentemente ya tenía un plan B en caso de que este cuerpo la quede, así que algo vamos a hacer. Gracias. Muy lindo el stream de hoy en todos los aspectos, sí. Tanto en anime. Sí, la verdad, yo me voy contenta. Yo también me voy muy contento con las dos cosas. Triste. Tenemos Nanami. Estoy ansioso por ver qué sucede. Sí, yo estoy más emocionado por el manga que... Sí, ahora sí, definitivamente. Sí, un poquito. Danube, igual, guarda, que se viene... Si es que hay. Si es que hay. Sí, si es que hay, se viene todo, creo.